empezar esta final del torneo de Lekeitio. Y hoy va a ser clave también Rezusta, ¿no? Sobre todo su cansancio. Iba a jugar en muchos partidos, en julio jugó 10, en agosto 15, y el otro día ya en la final de San Sebastián, vimos que con una amplia ventaja, al final él fue el que acabó por cansarse muchísimo, acabó el partido muy, muy, muy cansado y exhausto, incluso diría yo, y iba a ser clave también, ¿no? Como el partido se alargue, ver cómo responde su físico. Sin embargo, a pocos días después, un par de días después o al día siguiente de disputar esa final del torneo de San Sebastián, jugó la semifinal de este torneo del equipo que les estábamos ofreciendo. Y con fuerzas, pero de repente en el tanto 15 te viene un bajón, el cansancio te mirma un poco tu juego y acabas por no saber por qué casi acabas por tirar el partido, ¿no? Por lo tanto, son situaciones muy complicadas de llevar y en las que, aunque tú no quieras y tú estés preparado y psicológicamente quieras, tu cuerpo dice basta. Por lo tanto, habrá que estar atentos a Rezusta y también. De esa mentalidad especial que tienen los deportistas de élite cuando les ves sufrir. Que un aficionado normal llega un momento que dice ya no puedo más, y efectivamente ya no puede más. Y sin embargo, el deportista de élite, cuando ya no puede más, puede otro pasito, ¿no? Sí. Es curioso. Eso solo se puede permitir teniendo una cabeza perfectamente amueblada. Ahí va Mikel Larumbe, no ha conseguido la altura que seguramente buscaba, ni la potencia. Una tarea complicada para Mikel Larumbe hoy, que recordemos que en compañía de Mikel Urrutikoetxea, su delantero también hoy, pues ganó el torneo de la Bastida, si bien es cierto que en aquel torneo... Que poco a poco va cumpliendo las exigencias de los técnicos y también del aficionado, ¿no? Siempre hemos visto que es un pelotari de mucha capacidad al Bisu, de mucha pegada, pero se le exigía más regularidad y más solidez en su juego, ¿no? Y yo creo que este año y con el paso de los años está incorporando esa solidez, esa regularidad a su juego, y con la pegada que tiene hace de él un zaguero de absoluta referencia. Y está cuajando un verano extraordinario. Este es el anteúltimo torneo importante del verano, luego nos quedará solo San Mateo, que por cierto fue presentado el pasado jueves, día 7, y que ya les ofreceremos dentro de un momento la composición de las parejas, que trae muchas, muchas sorpresas. Las seis son mixtas de las dos empresas. Dentro de un momento, en el grupo primero, digamos, Bengoechea jugará con David Merino, Víctor Torriojano jugará en compañía de Beñat Rezusta y Aymar Olaizola lo hará con José Javier Zabala. Siempre yo creo que acaba aumentando su nivel por ser la novedad y la última feria del verano, que es una de las más potentes y las que a mí personalmente más me gustan de todo. Fíjate la representación con estas seis parejas enormes. Está toda la extraordinaria nómina de pelotaris. Arranca. Incorporación nueva, cambias de pareja, cambias de entorno, de conversación, y eso hace muchas veces que te pongan las pilas, que acabes jugando a un nivel superior y en definitiva que el espectáculo sea mucho mayor. Pues vamos a seguir con esta final del torneo de Lekeitio, anteúltimo de los torneos del verano, después de facilitarles toda la información referente al próximo torneo de San Mateo. Arranca dentro de una semana, el domingo 17, terminará el domingo 24, y luego ya el Masters, que esperamos con ansiedad ese fin de semana, último de septiembre, que arranque ese Masters con los mejores representantes de la pelota, sin duda alguna. Ahí está Mikel Larumbe, acierta del todo la volea siempre poderosa de Daniel. Mientras tanto, la pareja azul dominando en el juego, sí, cada tanto se les ve muy, muy sólidas en el juego, y un Daniel muy participativo, muy valiente, que va por el tanto en cada intervención que realiza. Mikel Urrutikoetxea, poderoso con la zurda como siempre. Muy alta esa parada en el rincón. Ahora Larumbe con la zurda, buscando altura y darse tiempo. Se ha quedado un poquito corta la pelota a Beñat Rezusta, y ahora sufre el castigo de Mikel Urrutikoetxea. Busca, no puede encontrar. Urrutikoetxea tiene que dejar para Mikel Larumbe. Buen pelotazo de Mikel Larumbe, responde a la perfección Beñat Rezusta, aprovecha Mikel Larumbe la proximidad al frontis. Ancho largo que le ha hecho Blatter.
4-6 en el marcador, 4 para Colorado, Urruticoechea, Larumbe, 6 para el Ezcano y Beñat Rezusta. Pero muy largo de Mikel Urruticoechea, aprovechando el brillo de este frontón. Izquierda, quiere aprovechar un único Echea, ha caído al suelo ahí, Daniel respaldando. Daniel es muy pegado a la línea del ancho y en cuanto a la pelota se le ha quedado un poquito lejos de su mano izquierda, ha intentado arrancar pero se ha resbalado, un sinónimo de que el suelo está realmente rápido, brillante y resbaladizo hoy. Pared izquierda, Mikel Larumbe buscando altura. Cómo le ayuda, Urruticoechea, en cada pelotazo que se va a complicar, intenta entrar para quitarle la pelota difícil a su compañero. Sí, ahora qué bien. Como estamos viendo en el juego, es un pelotari que si le quieres ganar el partido, le tienes que ganar tú, ¿no? Él no te va a regalar nada, no es un pelotari que comete muy pocos errores, que cuando tiene una ocasión acierta y cuando no, sigue el juego. Le tienes que acabar forzando y buscando. Infinidad de partidos juntos y le habrá visto cientos de veces el uno al otro. Le ha buscado ahí la derecha, que es la mano débil de Daniel, con absoluta certeza, y eso provoca este acercamiento de nuevo en el marcador. A tan solo un tanto se colocan colorados, pero el partido siempre dominado por la pareja azul en el marcador. De Mikel Urruticoechea, más atrás del 10, tiene que restar con solvencia. Beñat Rezusta bajado. El Rezusta también es un pelotario, hemos dicho, muy significativo, ¿no? Que puede ser que desequilibra cualquier partido, de hecho. Por lo tanto, entiendo que las apuestas y los favoritismos van a ir cambiando, pero por ahora los azules se les ven muy. En tantos y tantos otros sitios. En esta primera semana del mes de septiembre, Beñat Rezusta. Sacándole brillo a la zurda. La volea poderosa de Daniel. Acude rápido Mikel Larumbe. La pared, complicaciones. Saca la pelota como puede. Ancho, pero se le escapan como claros favoritos con estos 4 tantos de ventaja y el juego que están desarrollando en esta final del torneo del Ekeitio, anteúltima del. ¡Qué bien! Extraordinario, yo creo que ha llegado al segundo bote efectivamente. Rodan en este arranque del partido después de que se ha cubierto la primera mitad con estos 11 tantos logrados ya por azules y esta ventaja de 5 además en el marcador que les presenta como candidatos a este título en el torneo del Ekeitio, torneo que además, para mi gusto, ofrece los trofeos más bonitos de todo el verano. Sin duda. Trofeos diferentes y sobre todo con mucho gusto, ¿eh? Una localidad costera, un pueblo también muy bonito, mágico. Precioso. Y una fiesta la que se hace hoy, que es especial, ¿no? Con mucha gente venida de muchas partes. Un ambiente en el frontón diferente, pero a la vez muy bonito y muy, muy tradicional. Ekeitio, un lugar que les recomendamos a todos los que alguna vez se paseen por Vizcaya, si quieren ver zonas bonitas, pues sin duda Ekeitio es una de ellas. Porque podríamos recomendar San Juan de Gaztelugatxe, pero yo creo que la gente ya ha visto tantas fotos en los últimos 6 meses. Gracias a la afamada serie Juego de Tronos de San Juan de Gaztelugatxe, que es imposible no haberlo visto en algún sitio. Bueno, vamos a seguir con el partido. 11-6, sigue la ventaja de azules, intentando remontar colorados. Pero una tarea muy complicada hoy. Vamos a ver si consiguen meterle un poquito de presión a este partido. La van a necesitar, desde luego. No va a faltar el ánimo de un pelotari acostumbrado a las victorias como es Mikel Urruticoechea. Este le está costando evitar, ¿sí?, ahora mismo a Daniel Ezcano. Está intentando golpear la pelota a
hacia atrás un pelotazo como este, ¿no? Que le dé un pelín de oxígeno y le da alguna oportunidad a Urruticoechea de entrar, pero le está costando muchísimo hoy. Con un Berrezusta que por ahora no da ningún síntoma de cansancio. Hay ocasiones también en las que los pelotaris con menos experiencia quizá, pero que se saben poderosos. Cuidado ahora con el dos paredes. Llega Daniel, que viene atrás. Le hace recular, pero llega a tiempo Mikel Larumbe. Está complicada, la había puesto Urruticoechea la contra, ¿eh? Sí. Para en el rincón, pero cómodo. Llega otra vez Daniel. Trabajo para Mikel Larumbe, que lo está sufriendo en este tanto. Ya que a veces los pelotaris más jóvenes y conocedores de su potencia quieren soltar siempre a la pelota con muchísimas ganas, y hay veces que igual es mejor tantear, buscar altura, darse tiempo, sí. Sobre todo cuando estás trabajando con el material que ha elegido tu rival y que puedes apreciar que no te va a tus condiciones como debería. Ahí está, ya te asusta. Este siempre ofrece un aval perfecto. Busca la pelota muy bien. Daniel se tiene que defender. Mikel Urruticoechea lo hace con sabiduría, pero sigue la violencia de Daniel. Otra vez defendiendo Mikel. Otra vez atrás Daniel. Vamos a ver un Larumbe. La pelota llega buena. Otro pelotazo, pero estaba atrás ahora. A ver el sotamano. Suficiente. Tanto duro este, Juan Carlos. Muy duro, muy duro. Muy duro. Vamos a ver si es el 12 de la pareja azul o es el 7 de colorados, pero el descanso va a ser indispensable. Llevado. Aparece ahí Mikel Urruticoechea, también estaba Larumbe ya cubriéndole las espaldas, pelotazo atrás. Eñat Rezusta, con la sobriedad característica del zaguero de Vergara, que pide ahora la pelota, se acerca hacia el frontis. Tiene que intervenir Mikel Urruticoechea porque eso iba muy lejos. Ahora por la pared. Muy bien, Daniel. Apuros para Urruticoechea, que los soluciona a las mil maravillas. Vaya tanto que están jugando. Qué dureza, qué presión para las dos parejas, especialmente para la colorada, que es la que marcha por detrás en el marcador. Tanto importante este, ¿eh? Este les va a mandar a la silla sí o sí, ¿no, Mikel? Sí, sí, desde luego. Además, los colorados han sumado un envite muy, muy potente de los azules, que han tenido tanto hecho en varias jugadas, pero ahora son los colorados, ¿no?, los que parecen decirle a los azules, bueno, si me vais a hacer el tanto vais a tener que sufrir muchísimo. Y Urruticoechea, que está interviniendo mucho, ¿eh? Ha visto que Larumbe está un pelín cansado. Es que el tanto está siendo muy, muy exigente. Ahora al rincón se le va a ir. No, a buena, defiende también. No, no puede defender Daniel. Es el séptimo tanto para Colorados, parte del público en pie. Y no es para menos. En la mesa y decir a los azules, bueno, os vais a dominar, pero aquí estamos para defendernos. Un tanto muy, muy importante los que han colorado, los que han conseguido los colorados. Mira, qué bien se tira Larumbe, con qué clase. Qué dejada tan complicada era esa. Y aquí además. Y aquí cómo le mete el efecto hacia el ancho. Esto, qué idea, esto está, qué calidad. Está, que vaya mejor a sus condiciones. Saca ya Mikel Urruticoechea. A cuatro tantos se han colocado. Sigue siendo amplia la ventaja. De Daniel y de Beñat Rezusta. Ahora sido un importante golpe de moral este también para Mikel Larumbe. No solo la maravillosa terminación del tanto, sino el haber aguantado la dureza del envite al que le han sometido sus rivales. Pero le siguen buscando y poniendo en complicaciones. Ahí Beñat Rezusta no puede aprovechar ahora. Quiere deshacer ese dominio Mikel Urruticoechea. Atrás, buscándole en la derecha además. Beñat Rezusta ahora abre en profundidad. Pelotazo atrás, dominando el tanto ahora Urruticoechea. Va a conseguir llevar a buena. Ahora vamos a ver a bote. Al rincón. Llega Daniel. Amaga Mikel Urruticoechea. Bueno, el pelotazo de Larumbe. Extraordinario el rendimiento de la pareja colorada en este tanto. A bote de nuevo Mikel Urruticoechea. Vuelve a dejar en el rincón. Llega de nuevo Daniel, encerrado ahora, no va a poder llegar, sí, no, ¿qué se tanto le va ha hecho Urruticoechea?
lo que ha trabajado Emo y de Beñat Rezusta saca de nuevo Mikel Urruti Coetxea. Muy centrado en las últimas ocasiones. Le va ahora la pelota abajo a Mikel. Va a sacar ya Daniel. Cuatro tantos de ventaja. Buscando el primer trofeo del verano, que sería para Daniel, este de Lekeitio. Tiene bastantes en la vitrina. Error ahora. Tengo la sensación de que nada les desconcierta, de que siguen sumando tantos, siguen fieles a su juego y están dispuestos a llegar a 22 o no, a morir o a vivir, pero siempre con la estrategia con la que han traído, ¿no? Con muchas intervenciones de Lezcano y con el dominio de Rezusta. Está siendo una táctica complicada. ¿Qué pelota ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué bote? En todo caso, para los colorados, que vuelven a recortar un poquito, pero siempre a remolque en este partido. Urruti Coetxea y Larumbe frente a Lezcano y Beñat Rezusta. Como bien explicaba Mikel Idoate, dominadores, Beñat Rezusta, y sabiendo aprovechar perfectamente esa circunstancia con valor y con talento, Daniel. Tienen que forzar la máquina colorado si quieren seguir reduciendo la distancia, que sigue siendo de estos cuatro tantos, ¿eh? Mikel Urruti Coetxea está trabajando muchísimo, ¿eh? Interviniendo mucho en el juego, quitando muchas pelotas malas a su zaguero. Sí, pero tampoco estoy encontrando demasiadas ocasiones en las que encontrar el remate. No tiene una posición cómoda, ¿no?, para rematar. Le cuesta mucho que Rezusta le deje una pelota adelante como con opciones de terminar el tanto, ¿no? Fíjate qué pelotazo ahora. Bota prácticamente en la raya del 7, haciendo trabajar a Mikel Larumbe. Busca de nuevo la pelota Beñat Rezusta. Por la pared, envenenándose la pelota. Defiende bien Mikel. El remate de Daniel. Otra vez Urruti Coetxea en defensa. Uy, lo que había intentado. Diciendo también, mandando señales a los azules constantemente, ¿eh? Estáis siendo mejores en el juego, estáis dominando, pero estamos a tan solo otros tres tantos defendiendo el partido y endureciendo el partido. Veremos qué pasa cuando se acerque a la hora de partido, cómo responde el físico de cada uno y sobre todo el aspecto mental, porque para el que va ganando es una posición cómoda, pero ve que para hacer cada tanto tiene que luchar muchísimo. Tiene que sufrir. Al final eso acaba pasando factura. Ahí está Daniel, defendiendo la volea rápida de Mikel Urruti Coetxea, que ahora intenta abrir, busca la derecha de Daniel, pero este se defiende bien. Interviene de nuevo Mikel Urruti Coetxea, se encuentra con la defensa de Daniel, el voleón perfecto de Elcano, no puede. Momento, ¿cuáles son las seis parejas que nos dijeron el pasado jueves que van a componer este último torneo, el de San Mateo, en Logroño, en el Adarraga? Otro tanto que les regalan azules y les permite a colorados volver a cambiar de pelota, sí, acercarse de nuevo a tres. Sí, estaba tan solo tres tantos, ¿eh? Parecía que el marcador, por el juego, por las circunstancias, se tenía que ver mucho más aventajado para la parte azul, pero los colorados siguen luchando, siguen metidos en el partido y con una distancia relativamente corta. Beñat Rezusta, poderoso de izquierda durante todo el partido, durante toda esta final, dominador en la zaga, pero que se ha encontrado siempre con la respuesta de Mikel Larumbe. Pundonor no le falta al de Galdaco, teniendo que luchar contra seguramente el mejor zaguero de todo el cuadro profesional, por lo menos en momento de forma ahora, que es Beñat Rezusta. Mikel Urruti Coetxea siempre colaborando, siempre con talento. El delantero vizcaíno casi provoca el error ahora de Beñat Rezusta, pero le sigue buscando. Otro pelotazo bueno atrás. Vamos a ver, Mikel acude bien al encuentro con la pelota, pero no goza todo lo que él querría. Tiene que defender ahora Mikel Urruti Coetxea, buscando la pelota en una posición incómoda. Busca la derecha de Daniel, este resuelve bien con la zurda. Vamos a ver ahora Beñat. Importante, se está endureciendo también. Importante especialmente para colorados, claro está. Vamos a ver, llega tarde, no consigue poner a buena. Beñat resiste. Ahí, están ahí en el marcador y esto puede ser importante para la pareja azul también, que se veía victoriosa, se veía dominadora, pero poco a poco los tienen cada vez más cerca. Hemos visto entre el público, cuidado. Una muestra quizás de la ansiedad, ¿no?, que estén empezando a tener
por el sometimiento al que se están viendo por parte de los colorados, que pese a que no están rindiendo, no se están luciendo en remates o en jugadas especiales, están metiendo mucho ritmo al partido y defendiéndose con uñas y dientes. Sí, aquí esta remontada parcial que ahora se puede completar. Sí. Eso da idea de lo que vienes repitiendo constantemente, Mikel, el gran trabajo que está haciendo Mikel Urrutikoetxea colaborando con su compañero que ahora busca la pelota. No, tiene que dejar pasar. Buen pelotazo de Larumbe. Defiende ahora muy bien con la derecha. Daniel baja la pelota. Perfecto. Otra vez Urrutikoetxea parecía que... De forma por la vía rápida, de forma más rápida, con más errores de azules. Y los azules cada vez que quieren hacer un tanto tienen que trabajar muchísimo. Parece que el partido ha cambiado de color. Mira, mira, mira cómo aprovecha ahora Mikel el saque, remate. No... Mente novedosa para ellos. Lo que pasa, Mikel, que quizá ha llegado el momento en el que peor pueden ir las cosas para Beñat Rezusta, por lo que hemos comentado desde el comienzo, por la acumulación de partidos, de tensiones, sí, de viajes que está haciendo a lo largo del verano. Este viaje, mucha tensión, y ahora sobre todo la pareja azul lo que necesita es lo que está haciendo Daniel, ¿eh? Ha cometido un error, pero en el marcador solo hay tres tantos de ventaja. Al final te acabará frustrando y cometes dos errores, el contrario te iguala y parece que todo ese trabajo que has hecho no sirve para nada, que todavía tienes una montaña enorme por escalar si quieres lograr la victoria, y al final acabas tomando malas decisiones, cometiendo errores que antes no cometías y viéndote por debajo del marcador. Mikel Larumbe con la izquierda, cerca de pared. Ahí tiene la oportunidad Beñat Rezusta, pero no pone la pelota demasiado lejos, tampoco aprovecha del todo Mikel Larumbe. Busca Mikel Urrutikoetxea a bote, inquietando siempre Mikel Urrutikoetxea a sus adversarios, buscándoles a ambos constantemente en situaciones incómodas. Su mano menos buena que no es otra que la derecha en ambos protagonistas. En el centro de la cancha, Beñat Rezusta a bote, acude Mikel Urrutikoetxea, abre de nuevo buscando la derecha, resuelve Daniel con su magnífica volea. No para Mikel Urrutikoetxea, está metiendo un ritmo en el rincón, abre la pelota muy lejos, tiene que intervenir Daniel, que ha ido a cubrir el espacio de forma magnífica. Pelotazo de Larumbe, ya está en su sitio Beñat Rezusta, pero interviene ahí otra vez Urrutikoetxea. No puede llegar ninguno de los dos. Torneo de San Mateo a las 5 de la tarde. Los partidos entre semanas serán a las 7 y cuarto. Los del sábado a las 5 y media. Torneo apasionante, pero antes tenemos que resolver este de Lekeitio, que también se presenta brillante en sus últimos tantos después de esta remontada espectacular que han protagonizado colorados con 8 tantos consecutivos, del 10-14 al 18-14. Vaya remontadas estamos viviendo en los últimos dos semanas. Desde luego. Mikel Larumbe. Beñat Rezusta. Cerca. Siempre Mikel Urrutikoetxea inquietando, moviendo a sus rivales de un lado a otro. Le pide profundidad, le ha visto Beñat Rezusta. Sí, qué listo es. Tres tantos se antojan muchos a estas alturas de partido, tal y como se estaba desarrollando el juego en estos últimos minutos. Sobre todo que cada error puede pagarse carísimo, ¿eh? Cuando tienes a tu adversario tan cerca del cartón 22. Inquieto, ay, Mikel Urrutikoetxea, parecía que esa pelota se iba a escapar, sí. Al final entra, pelotazo atrás larguísimo de Beñat Rezusta, no consigue poner a buena Mikel Larumbe y se colocan a dos, de nuevo inquietando azul. Además de juego y de dilación en esto, porque claro, está desde finales del año pasado dando este espectáculo, sí. Beñat Rezusta, vamos a ver ahora lo que ha y elegir la pelota con la que quieren o pretenden por lo menos terminar esta final del torneo del Lekeitio. Beñat Rezusta no consigue evitar, sí, porque deja pasar la pelota Mikel Urrutikoetxea esperando una mejor ocasión. Ahora ya parece que se puede permitir el lujo de elegir, algo que no ha tenido que hacer durante todo el partido. Acude en defensa a colaborar con su compañero. Busca la pelota bien Mikel Larumbe,
Goicoechea. Defiende Daniel, tiene que moverse rápido a Larumbe para defender desde el suelo. Al rincón, Daniel. Llega Mikel Urruti Goicoechea. Quieren romper azules y conseguir su 17º tanto. Darle vida otra vez a sus posibilidades en esta final del torneo de Lekeitio. Larumbe. Se arrima, se envenena un poquito para Beñat Rezusta, saca con su brillante zurda, sigue golpeando la pelota con dureza Larumbe y se va arriba el pelotazo en esta segunda mitad de partido. Brillante, efectivamente, la segunda parte del partido de Colorados. En la primera han tenido que soportar, se va arriba. La segunda reacción de los Colorados y desesperación de azules por no haber podido reflejar en el marcador el dominio que han llevado a cabo en la primera parte. A ver cómo termina esta final. Todavía necesitan ese tanto Colorados, quieren impedirlo como sea azules, pero ahí está Mikel Urruti Goicoechea trabajando duro, pone la pelota muy atrás, ahora busca el remate, deja en el rincón. Qué bien acude Daniel, defiende Mikel. No se rinden azules, pero partido está en manos de Colorados, no solo por esos 5 tantos estando a tan solo uno de la victoria, sino porque en esta última parte del partido la sensación es clarísima de dominar por completo toda la escena en este torneo de Lekeitio. Beñat Rezusta, pelotazo larguísimo, bota por detrás del 7, sujeta Mikel Larumbe, abre bien Daniel, acude en defensa por el ancho, vamos a ver, se coloca Beñat Rezusta de zurda, no puede impedir la entrada de Mikel Urruti Goicoechea. Busca ahora bote el de Zarátamo, pelotazo muy largo, tiene que correr Beñat Rezusta, vamos a ver si la puede poner a buena, no llega esa pelota. Victoria para Colorado, sorprendente con este parcial de 12-2 en el último tramo del partido. Qué victoria han conseguido los Colorados, qué tanto trabajo ha realizado Mikel Urruti Goicoechea, cuánto ha sufrido Mikel Larumbe y finalmente han conseguido un título totalmente merecidísimo. La gente en pie agradeciendo el esfuerzo de todos. Y los trofeos que decíamos, preciosos estos de Lekeitio. Nosotros el próximo domingo, Mikel, estaremos en Bermeo con un partido de altura. Altuna Zabaleta frente a Irribarría Rezusta. Fíjate lo que les vamos a ofrecer dentro de una semana. Hasta entonces. Un abrazo a todos.